cruza la línea. No seré yo quien le diga a don Felipe que esta mujer no le conviene. Pero es que no le conviene. Si fuera la víctima de algún mal deseo. Todo por mi culpa. No digas eso, es cierto. No. Tú dijiste que no debía poner en juego el futuro de mi familia por un sueño. Yo no te hice caso. Antes recorrerá 78.000 kilómetros por los 5 continentes, atravesará 27 países. Inadecuados cuando no son realmente estafas. Y solo hay que observar un par de bloques publicitarios para darse cuenta de que algo... Es todo lo que estás diciendo. Y además me lo vas a demostrar a mí, porque ahora mismo me estás demostrando que eres un jodido canchancha. Que cuando yo estaba en el Atlético de Madrid, tú estabas aquí, tú sabes por qué te digo eso. Tú estabas con tu mujer... El Ferrero, balón para Elmer Benet. Miento, permitirá descifrar cómo se originan y desarrollan algunas enfermedades degenerativas. Y los personajes que... ¡Adrese! ¡Me pagan mucho! Pues por mucho que vosotros queráis decir que soy puta, pues venga, pues soy puta. En lo que va de día, y allí están llegando ya los más de 3.000 seguidores deportivistas que van a animar a los suyos desde las gradas del Estadio del Dragón. Y verán cómo se calienta el Madrid-Barça del domingo. Puyol trabaja marcha. Esta mañana, una vez que el ministro de Defensa ha jurado... Todo, pues santa. Bajo Alberto Herrero, balón para Elmer Benet. De lo más bonito que ha aparecido en el cine. No, vale, esa es una niña que triunfa muy poquito, porque son los niños prodigio. Aquí casi los niños prodigio no lo hemos vivido, ¿no? Antes le ha cogido a Rosa y le ha echado unos pases, que coste, ¿eh? A ver, ahí. Bueno, pues fuera del concurso, hace falta que lo lea todo, ¿no? Sí, por favor. Mejorar el concurso de rock acrobático de un domingo cualquiera decidido por unanimidad que pasen a la siguiente fase las parejas con los dorsales. En 1978 fue la novena posición. Ese... Todas podemos vivir, debemos prepararnos para el gozador. La noche es como un viaje que comienza a leer. El portero quiso adivinar y adivinar ahí es complicado, o sea, porque deja riesgo el portero, ¿eh? O sea, claro. Hay que interpretar. Creo que me iba a acertar posiblemente y abrió la portería. Se abrió demasiado y no da tiempo a Solari. A ver que se abría entonces el tiro a puerta. Sí, un gol parecido. El 98% de las enfermedades... Estoy a Solari en un partido en el Bernabéu, no recuerdo el rival. Fuera de... Permitirá descifrar cómo se originan y desarrollan algunas enfermedades degenerativas. Para mí la jugada ha sido de Figo que se ha metido por dentro. Que venía del mono. El café no rebosa porque cuando está listo, Alicia se apaga automáticamente, manteniéndolo caliente durante 30 minutos. Alicia de Longhi,
Lo siento. Tú sabes que la madre... Ni siquiera se debe de traer. Lo siento muchísimo. Es que es... Nada, no pasa nada. No te asusta que parece que soy yo. Todas las proteínas del cuerpo humano. Un mismo gen puede dar origen. Y ahora que es todo lo que necesito para sobrevivir. Hola, amiguitos. Aquí estoy para presentaros algo único, algo especial. No ha parado de llover en lo que va de día y allí están llegando ya los más de 3.000 seguidores de Portivista. ¡Vaya, Pia Legu! Prepárate para recibir una nueva descarga. Y de... A mí ni Belén me gusta. Mira, Belén, tú no estás enfadada. ¿Quién estás enamorada de tu Fran? ¿Está enfadada? No digo yo, pregunto. Belén, ¿estás enfadada? Las primeras cosas, sí. Y tiene el emigrante de Polizón, el rey de la carretera, en su primera comunión, el Cristo de los faroles. Y... O sea, que si se metiera, tú te metieras pronto en la cama. Hombre, es mi trabajo. No es atractivo, lo sé, pero pago el alquiler. Voy a extraerte un poco de sangre. Pues hablamos de Julián Muñoz, porque como él no habla, dicen que algo se está cocinando en Cantora, porque sonríe, no quiere. Cuerda. Claro. Oye, ¿a ti no te ha hecho mella el estrés, el cansancio? Que si tenemos por ahí fotografías, se verá. Pues un zumito de limón, una chorreadita de aceite batido, así. Con el buzo del departamento. ¿Por qué? ¿Es de manga larga? Bueno, pues... Claro, a lo mejor es que tiene la manía de sacar papel. ¿Podríamos hacer que esta jugada era la verdadera? ¡Este cuerpo! Claro, estás... Mausoleo que... Y un poquito de perejil picado. Y estos ya los tengo marinando. Ahí, ahí ya. Que cojan el gustito ahí. Bien. Bueno, y vamos friendo las patatitas. Representó en el año 2002. Pero vamos a por una tercera. Es quizá la más complicada. Si la tercera va la vencida, tendréis un máster en Eurovisión. Vamos a verla. La pregunta clave es, si este ritual fuese eficaz, ¿qué necesidad tendría de disfrazarse de mariposa? Ponerse puños en la cabeza y un secador en la cabeza y encerrarse con los histéricos. No, si es capaz de conseguir dinero, quedan aquí. Puede hacer un tótem de esa necesidad que no es real. Vamos a ver eso. En primera por ti. Imagínate si y lo bueno que te he dicho. De muy mal, le dejen por ti por esta cosa. La segunda es porque está nerviosa y no sabe lo que vas a pasar con un cuchillo. Vale, venga. Yo no te he dicho que hayas amenazado a Tami. Vale. No te he dicho que hayas amenazado a Tami. Te he dicho primero que le bajen por ti. Permito, educación ante todo, cariño. No, mi educación ante... Vale. Mira, no, de comer carne, pero... Señor, de que luego haya una buena calidad de vida en el futuro. Pero Cecilia, toma por ejemplo los aceites. Oye, yo cuando voy a Inglaterra a veces me encontraba amigos médicos ingleses que me dicen... Hombre... Zidane que acaba perdiendo el balón. El intento de contraataque del Atlético de Madrid. Ahí está Raúl Bravo en el cruce, pide falta, la indica Moreno Delgado. Sí, lo que pasa es que... Bueno, Javier, con tu permiso voy, Javier. Sí. Tengo que dar la gracia a todas. Adecuada, que se puede hacer. Se puede elaborar una comida apetecible, agradable, por ejemplo.
aparezca en la categoría B. Estamos haciendo un lanzamiento de Carini con las rodillas agrupadas. Podemos seguir. El sistema digiere los alimentos hasta un nivel molecular, absorber los nutrientes ingeridos y desechar el resto. Primero, son triturados en la boca hasta conseguir una papilla llamada bolo alimenticio. La saliva cumple una función bactericida y lubricante, además de comenzar la digestión química de los hidratos de carbono mediante enzimas. Tras atravesar el esófago, el alimento llega al estómago, donde permanecerá de 2 a 4 horas mezclándose.